He probado Crisis Core Final Fantasy VII, aunque es un juego que tiene unos años me gusta su narrativa por capítulos con misiones que nos van asignando. El juego puede ser algo repetitivo en su estructura, pero aún así resulta muy disfrutable gracias a su narrativa y a las distintas posibilidades de su sistema de combate. Hablando de él, lo más destacable del mismo sería su sistema pasivo de ruleta, o como lo llamaba el juego OMD mientras vamos luchando, una ruleta irá girando todo el tiempo, y conforme obtengamos distintos números, se nos irá aplicando numerosos efectos en batalla que hará que cada partida sea distinta. Aunque no todo es cuestión de suerte para Sackfair esquivar los ataques enemigos, realizar poderosas invocaciones y usar todo tipo de habilidades y objetos es clave para salir airoso de cualquier batalla. Crisis Core Final Fantasy VII Reunion se encuentra disponible tanto en formato físico como en digital en la eShop de Nintendo Switch, en PC as 4 con textos en castellano, voces en inglés o japonés y un espacio de almacenamiento requerido de 14.631,00 MB. Si os llama la atención su propuesta, no lo dejéis escapar. Solo te queda disfrutar de él. Thankfully, we have someone used to this kind of terrain. Yeah, yeah, I'm a country boy. All right then. We would have reached Modeoheim by now if we hadn't crashed. So, we're going to need to make up for lost time. All right. Follow me then. Activating combat mode.